La primera vez que cogí una pala de pádel fue cuando tenía alrededor de 7 años, a través de mi padre, que fue el que me enseñó todo de este deporte, y la verdad que lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Decidí tomar la carrera profesional cuando tenía 15 años, bueno, porque vi que ya, bueno, iba ganando más torneos en menores, campeonatos mundiales, vi que tenía las cualidades, pero que obviamente requería mucho más trabajo. Que vale un poco una pala a tu nombre es algo muy especial. Puedo decir también que es una pala de las más potentes que he tenido y rápida en la red. Sobre todo, creo que es lo más importante y lo que tengo en la mente es que me recuerden como una gran persona y como un gran profesional. Que sería como un referente, pues, en muchos aspectos para los niños. Y al Mai de hace 6 años le diría obviamente que tenga más paciencia, que sea más humilde y que sea trabajador al final. Creo que la clave del éxito es ser humilde, escuchar pese a lo que pese y pase lo que pase. Que sea constante y día a día que se supere.